Tal? Buenas noches de nuevo con todos ustedes un jueves más en este espacio de Cantabria de cerca en el que retomamos el pulso a un contenido que abordamos hace unos meses y que se refiere al reciclado textil. En esa ocasión nos acompañó la responsable de Moda Re en Cantabria, Lisette, y ya nos predijo que a mediados, finales de este mes de septiembre íbamos a tener la ocasión de contar en Cantabria con el representante nacional de Moda Re. Ese gigante de la organización de la Iglesia como es Caritas que se encarga de esta labor a nivel de España y por eso en Cantabria de cerca hemos querido poder mantener una conversación en la que abordemos pues, las diferentes patas que tiene un proyecto social como este así que ya damos la bienvenida en nuestro plato esta noche a Albert Alberich buenas noches buenas noches muchas gracias muchísimas gracias por dedicarnos un Espacio de tu apretada agenda estos días en nuestra región, eh, y podemos empezar esta conversación precisamente hablando de la importancia que adquiere a día de hoy eh, el reciclar. Eh, la nueva ley de residuos marca pues, un hito a la hora de que los ayuntamientos reciclen de manera separada la ropa, y entiendo que, como representante nacional de esa marca, Moda Re. Eh, eh, ha, ha visto eh, una evolución muy importante a lo largo de los últimos tiempos en esta función. Sí, eh, hemos visto desde esa mirada lejana ¿no? que que ya era esa implicación de cáritas con la ropa usada, ¿no? que venía de esa tradición que de las familias españolas que tenían esa ropa usada en el ámbito familiar y que ya no era reutilizable, en ese ámbito la llevaban a la parroquia y que, eh, donde voluntarias y voluntarios de cáritas la preparaban para hacerla llegar a las familias con necesidades. ¿no? A partir de ahí, la mirada de algunas cáritas fue pensar que esos volúmenes de ropa, que cada vez eran mayores, podían servir para la creación de empleo. ¿no? Y eso era a partir de un convencimiento previo, que era la, el convencimiento de que para ayudar a las personas evidentemente tenemos que acompañarlas asistencialmente pero para ayudar a, sal, a salir de esa situación de exclusión del trabajo era la mejor herramienta ¿no? Y a partir de ahí empiezan a hacer proyectos que acaban cristalizando en ese gran proyecto de cáritas española que hoy agrupa a 50, los proyectos de 50 cáritas diocesanas de toda España que es Molarre, ¿no? Eh, Por pues situar un poco eh, la función de Albert Alberich en esta organización, eh, cómo aterriza una persona como usted en esta organización y cómo están siendo estos primeros años al frente de la misma. Formalmente, Modarre, aunque veníamos de un proyecto interno de Caritas que le llamamos el Proyecto Común Textil, donde unos proyectos que habían sido los primeros que, que habían tenido más volumen, como podía ser Caritas Bilbao o Caritas Barcelona, eh, creamos esa necesidad dentro del ámbito de Caritas de tener ese proyecto de estructura nacional. ¿no? Precisamente además para acabar de potenciar proyectos que a lo mejor empezaban o que todavía no tenían constituida empresa de inserción. Mi aproximación a este mundo viene, empezó por el voluntariado, o sea, yo soy eh, catalán, eh, tenía contactos con, con una fundación de Barcelona promovida por Cáritas de Fesana de Barcelona, que es Formación y Trabajo, y a finales de los años 90, por decirlo de alguna manera, eh, se me planteó la posibilidad de, de entrar como voluntario a través de un amigo, entramos como voluntarios, a partir de un cierto tiempo nos propusieron entrar en el, me propusieron entrar en el patronato, cosa que acepté encantado. Estuve unos años en el patronato y como vicepresidente, pero llegó el momento que el, el antiguo director de Formación y Trabajo eh, decidió jubilarse y eh, el presidente no tuvo peor idea que eh, ofrecerme el cargo de director de esa Fundación Formación y Trabajo. Es eh, esa entidad de Caridad de Barcelona que, eh, que tiene, para, para hacer poco idea, Actualmente estamos viendo cerca de 700 trabajadores, ah, o sea, es una fundación. ¿no? Por lo tanto, junto con Coopera, eh, que era, ah, bueno. nace en Cáritas Bilbao y que agrupa diversas Cáritas, han sido las locomotoras de ese nacimiento del de proyecto Moda Re, ¿no? Y en el marzo de 2020, que es cuando nace formalmente la constitución de la cooperativa Moda Re, eh, justo una semana antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia, desde Caletas Españolas se me ofreció la posibilidad de ser director de ese proyecto que nacía en Modarre. Y aquí seguimos, encantados. O sea, seguimos en, en diferentes enfoques, pero dentro del mismo ámbito que es Caritas. Cada vez vemos más contenedores en nuestras calles, que al final es eh, lo que hace que la gente nos sensibilicemos y conozcamos. Eh, ¿En este tiempo está siendo fácil penetrar y, y que la gente os conozca y seáis pues, una imagen de marca como cualquier otra? Bueno, yo creo que cada vez somos más conocidos. Sí que nos encontramos a veces con resistencias de algunos ayuntamientos que les cuesta hacer la licitación, pensar, aplicar incluso la ley de residuos. ¿no? Que la, la ley de residuos del 2022, yo creo que hacía un, un, un esfuerzo importante de apoyo a la economía social cuando en la disposición adicional decimonovena creaba la reserva de mercado. ¿no? O sea que cualquier licitación municipal tiene la obligación de eh, reservar un mínimo de un 50% a esas dos figuras, que son las empresas de inserción, que es el caso mayoritario de, de Cáritas, o los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, los de iniciativa social, ¿no? Que son las dos únicas figuras a nivel europeo que, son, que tienen la calificación de entidades prestadoras de servicios eh, de interés general, ¿no? eh, Entonces sí que estamos viendo que hay algunos ayuntamientos pues, que a lo mejor licitan sin aplicar eh, o aplicando mal esta disposición, ¿no? ¿Cómo calificaría la oferta de ropa usada, siendo este su nicho de mercado y al final la materia prima con la que tenéis que trabajar? Recogemos una cantidad importante, o sea, somos el mayor operador de España actualmente. Son más de 44 millones de kilos los que recogemos anualmente. Este año superaremos la cifra. Pero yo diría que todavía es más importante la capacidad de clasificación que tenemos. O sea, uh -huh. es, es el, una cosa es recoger el residuo y exportarlo, pero la otra es clasificarlo, o sea, pasar a ese paso que por eso tenemos esas, esas plantas de tratamiento que están ocupando ahora eso, cerca de 45.000 metros cuadrados repartidos en esas cuatro plantas, de el producto que es reutilizable, clasificarlo como reutilizable con destino a las tiendas de, de España, pero generamos tal volumen. Estamos hablando que es más del 50% de la ropa que recogemos. ¿no? Por lo tanto, no solo podemos mantener nuestra red de tiendas en España, que estamos llegando a los 170 puntos de venta en más de 90 ciudades españolas, sino que exportamos ese producto reutilizable. Hay una segunda fracción que es el reciclable, que es esa ropa que ya no puede ser usada por, por, porque tiene agujeros, un desgaste excesivo, y que es la que ahora... Que hasta hace muy poco la única salida era exportarla a países del sudeste afri, eh, asiático, sí. donde lo que hacían era convertirlo en productos de muy poco valor añadido. O sea, no volvían a entrar en el mundo textil, sino que pasaban al mundo del aislamiento acústico, aislamiento térmico, aislamiento de automoción. Eso está cambiando. O sea, desde hace tres años, en nuestras plantas de tratamiento, que ha sido pionero en todo el sur de Europa, tenemos los sistemas de clasificación de composiciones. O sea, tenemos un sistema que tiene la capacidad de con una lectura por segundo de una prenda, nos dice qué composición tiene esa prenda, ¿no? que era la barrera que no nos permitía entrar en un reciclado nuevo de fibra a fibra. ¿no? Entonces, ahí se ha abierto un nuevo mundo en el que también estamos liderando eh, esa fase del reciclado. A nivel de sociedad se podría decir que hemos superado ya eso de vincular el hecho del consumo de ropa usada con la caridad, con ese estigma que en pleno año 2024 parece que si lleva, si se usa ropa usada, es que no hay pues una determinada disponibilidad económica. Eso ya estamos por encima. No estamos por encima. Estamos en ello. Estamos escalando, pero no estamos por encima. Ten en cuenta que nosotros siempre explicamos que en España, tiendas de segunda mano, gestionadas por entidades sociales, en sentido amplio, ¿eh? o sea, no solo empresas de inserción, o centros especiales de empleo, fundaciones, asociaciones, no llegamos a 300. De las cuales, más de la mitad están en el ámbito de Modarre, ¿no? o en tiendas propias, cerca de, 140, cerca de 140, más los 30 corners que tenemos en hipermercados o al campo, ¿no? O sea, tenemos más del 50%, pero en toda España 300. Y solo en Inglaterra, que puede ser un país que nos puede servir de referencia, gestionados por entidades sociales hay más de 11.000 tiendas de segunda mano. ¿no? Y que algunas instituciones o entidades como Oxfam o la Asociación de Enfermedades del Corazón Inglesa, sí, cada bien. una de ellas tienen más de 600 tiendas solo en Inglaterra. ¿no? Por lo tanto, tenemos un amplio camino a la reutilización. Tenemos, yo diría que estamos superando esa fase de estigmatización de la ropa usada, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. O sea, nosotros en las plantas podríamos alimentar cuatro veces nuestra red de tiendas. ¿no? Hemos pasado, y en ello estamos, o sea, la apuesta de Cáritas por, por esta uh, opción de la reutilización es clarísima. Hemos pasado de 80 tiendas en marzo del 2020 a las 140 actuales, habiendo sufrido en medio un año y medio de, de pandemia y de consecuencias de pandemia. ¿no? Y vamos a seguir, ¿no? porque además... Es la otra manera de ese segundo impacto que buscamos de creación de esos puestos de trabajo locales. ¿no? Cada vez que abrimos una tienda en una ciudad, lo que estamos haciendo es creando puestos de trabajo también en ese territorio. Puestos de trabajo muy adecuados para el entorno comercial donde se desarrolla nuestro comercio. ¿no? Eh, qué valoraciones qué testimonios eh, le ofrecen pues eh, supongo que va conociendo por toda españa la realidad de las dif diferentes personas que trabajan en cada una de esas 140 tiendas cuál es el motivo común que les ha llevado a querer formar parte de modare bueno yo diría nosotros tenemos eh, ya por definición y, y por ley dos tipos de personas contratadas ¿no? las personas de estructura que son las permanentes. Que, están en el, que serían las personas, la encargada de tienda o el sí. responsable de recogida, etcétera, etcétera, y las personas de inserción. ¿no? Y ahí lo tenemos regulado por ley. O sea, las personas de inserción, por ley, son las personas que están en riesgo de exclusión. Uh -huh. Y es importante remarcar que no es Caritas quien dice que esa persona está en riesgo de exclusión, ¿no? uh -huh. sino que son los servicios de la Administración Pública. Por unos mínimos. Son servicios municipales o los servicios uh -huh. sociales municipales o las en, eh, instituciones penitenciarias o las instituciones que atienden a jóvenes tutelados. ¿no? Uh -huh. Ellos son los que dicen que esa persona está en riesgo de exclusión. ¿no? Y la variabilidad de motivos de exclusión es muy amplia. O sea, ver, nosotros tenemos desde eh, mujeres víctimas de malos tratos, situaciones penitenciarias de presos que pueden acceder al tercer grado, parados de larga duración. Emigrantes en situación irregular en España, que llega el momento que podrían ser jóvenes extutelados, dependencias, y en muchísimos proyectos trabajamos de la mano con Proyecto Hombre, con entidades. Nosotros no somos especialistas en tratar una adicción, pero sí, sí esa entidad hermana nuestra que nos deriva a es, esas personas, y con. pero siempre es el Servicio Social Municipal, dice, esa que persona determina. es eh, determinante. ¿no? Entonces ahí es todos estos colectivos que están de alguna manera. Que están por ley temporalmente con nosotros, un mínimo de seis meses y un máximo de tres años, y que nuestro objetivo, yo diría que nuestra obsesión, es que en ese periodo que están con nosotros adquieran esas capacidades que les permitan el salto a la empresa ordinaria. ¿no? ¿Y por qué esos tres años, Albert? Es un poco un límite porque eh, nace, por eso es esa figura de, de, de interés general, Internet de la... como figura de transición. Vale. o sea... Es decir, es lo que necesitan para... Para coger esas entrenarse. habilidades, en algún caso, son habilidades personales, de idioma, de educación, de relación con compañeros, pero también profesionales, ¿no? Esa capacidad de conducción, de manejo de carretillas, mozo, o sea, de tienda, atención a las personas, venta activa en la tienda, escaparatismo, que cojan todas esas habilidades para que puedan Exacto. ser contratadas, ¿no? O sea, nosotros tenemos el funcionamiento antieconómico. O sea, una empresa normal Ay. lo que hace es... Cuando fomenta Beneficio. el talento, es retener ese talento que ha formado. En cambio, nosotros es la vocación, no. Es que ese talento que está con nosotros, ese periodo, salte a la empresa ordinaria y que ese espacio valiosísimo pueda ser ocupado. Por otra persona que a lo mejor no viene de un, de un paro de larga duración, sino que viene de una, ha superado una dependencia y necesita tener ese entronque otra vez para volver a engranarse en la sociedad. ¿no? ¿Y qué grado de éxito tienen esas personas? A, a, nivel, no, a nivel global estamos entre el 60 y el 70% de personas que acaban con nosotros y el éxito para nosotros ¿Sí? es que sean contratados establemente uh -huh, por la empresa ordinaria. ¿Cómo ha sido el cambio, eh, el camino para cambiar nosotros como sociedad, el simple hecho, el gesto de ir y depositar la ropa que ya no utilizamos y que está bien a la parroquia, hasta dar con un auténtico sistema muy pautado de recogida, eh, clasificado y reciclaje? Porque al final. Con ese volumen eh, de prendas que os llegan a las diferentes plantas, si eso no está perfectamente automatizado, hay algo, un eslabón que falle eh, implica, pues, un fallo en toda la cadena de valor. ¿Cómo ha sido ese camino? Sí, es un camino que hemos avanzado muchísimo, siempre queda camino por realizar, pero sí que es importante lo que dices, o sea, porque nosotros con las empresas de inserción tenemos que ser eficientes, o sea, son recursos limitados, tenemos que ser muy eficientes porque además el ser eficiente en la recogida, el ser eficiente en la clasificación, en la atención al público, es la mejor manera de que esas personas que están con nosotros temporalmente adquieran esas capacidades. No podemos caer en excesos de Gracias. proteccionismo porque la empresa privada, que es nuestra pista de aterrizaje, no va a... A poder continuar con ese produccionismo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de aumentar el grado de empleabilidad de esa persona progresivamente uh -huh. en ese tiempo que está con nosotros. no Eso nos hace a que, por ejemplo, nuestra red de 8200 contenedores, que ahora ya es alguno más, o sea, porque cada día cada se implantan vez. contenedores, uh -huh. haya sido la primera a nivel mundial de alcance nacional que esté sensorizada. Uh -huh. O sea, nosotros los contenedores tenemos. Sí, un sensor de volumen que lo que hace es que en tiempo real conozcamos el estado de llenado, ¿no? Que es ya una información importantísima, pero que el siguiente paso es el que nos automatiza la recogida de rutas. ¿no? Con lo cual conseguimos unos ahorros. Ahora estamos ya con los proyectos piloto, pero en el año 2025 todos los proyectos ya van a realizar las rutas. O sea, no es aquello de que yo cuando salgo. Voy primero a Torre la Vega y después voy a... No, no. Esta... es tú sales, tienes una zona y el sistema te dice, no, mira, los contenedores están a aquí. más del 70%, es esta ruta. Vas primero aquí, después ah, a, aquí y acabas eso. la ruta. ¿no? Con lo que en la prueba piloto que hemos hecho en Asturias estamos consiguiendo ahorros de más del 30% en consumo de combustible con el impacto económico, pero además en emisión de gases de efecto contaminante. ¿no? Estamos ahorrando sí, ahorras, más del 30% ¿no? con un impacto económico importante, pero además también conseguimos que esas personas que están en riesgo de exclusión con nosotros, se empiecen a familiarizar con, con mecanismos que les pueden permitir posteriormente entrar en el mundo de la logística, adquiriendo, sí. poniéndoles más herramientas Muchas en esa gracias. pequeña mochila que intentamos que cuando salten a la empresa ordinaria esté lo más llena posible. ¿no? Mucho han cambiado las cosas desde que esas 80 tiendas originales eh, con las que empezó el proyecto hasta las 140 de hoy eh, pues han ido viendo la luz, eh, retos importantísimos en materia de creación de puestos de trabajo, sin duda, pero también en materia de medio ambiente. Para el director de Moda Red, ¿qué pesa más en la balanza? O, o hay que aunar a partes iguales ambos aspectos. Hay que aunar ambos aspectos. O sea, la motivación en el cuando nacen esos primeros proyectos en el año noventa, 91, 92, y tal, evidentemente el gran vector. Era la, la creación de puestos de trabajo ¿no? para esos colectivos. ¿no? Yo me acuerdo en Barcelona, el primer colectivo que entró en este ámbito era un grupito de mujeres víctimas de malos tratos, que en aquel momento la sociedad no admitía, que esa, esa era una figura oculta, era, eran transparentes claro. para la sociedad, ese era ese primer grupo. ¿no? Y había un, un, un trasfondo ligero: es decir, hombre, es que echar esa ropa al vertedero, que está okay. en buen estado pues eh, dolía, pero no, no pasábamos de ese impacto. ¿no? Pero eso evidentemente ha cambiado. ¿no? Eh, ha cambiado y el motivo principal de cambio fue cuando, hacia los finales de los años 2000, 2008, 2009, 2010, sí que esos proyectos Locomotora, que hablábamos antes, Bilbao, Barcelona, Valencia, eh, entendieron que para poder dar ese tratamiento medioambiental, porque ya los volúmenes de ropa que se depositaban en vertedero eran muy importantes, sí. ropa en buen estado. Hizo la puesta en marcha de estas plantas que comentábamos, ¿no? De Munguía, de Barcelona o de Valencia, ¿no? O sea, ese componente medioambiental ya empezó a tener una importancia que además fue remarcada con los la datos si, y, ¿no? O en sea, el momento que apareció el datos si, y todo aquello que podía parecer, pues, que era, bueno, accesorio, etcétera, etcétera, pasa a ser otro eje fundamental, ¿no? Yo diría que no están en igualdad de condiciones, pero pesan pero... muchísimo la, la, las dos, ¿no? Y hay un, un tercer punto que es importante que nace también. En, en esos proyectos de, de los años 90, etcétera, etcétera, que se ha mantenido y que hoy día que potenciamos, ¿no? que es la dignificación de la entrega social. O sea, ya en ese momento, imagínate, hace ya más de 30 años, ya se entendía que, bueno, que el, el hecho de que en la parroquia sabías que cuando los martes y los jueves de 4 a 6 había un grupo de personas esperando fuera era porque iban a buscar ropa al ropero, ¿no? Entonces, sí que se entendía en esos proyectos que a la mínima que se pudiese, se pudiese abrir una tienda donde se vehiculase por lo menos la actividad de las parroquias, del entorno, de esa, esa entrega social, ¿no? que no fuese la preparación del lote, sino que esa persona pudiese escoger. Todo eso también ha ido evolucionando en el tiempo. no Y ahora, por ejemplo, estamos ya también, ya se está empezando a aplicar en toda la red de ModaRE, porque siempre empezamos con pruebas pilotos, empezó en Barcelona, después en Lérida, ahora Madrid, y, y en el año 2025 va a estar en toda la red ModaRE, red. Esa, esa entrega social que hacemos no solo de personas derivadas de caritas, sino muchas veces con convenios con los ayuntamientos, con entidades sociales que quieren apoyar eh, esa acción, lo que estamos haciendo ya no es ir con un vale de papel a la tienda que puedes cambiar o con un dinero que vas con un papel y no sé cuánto, sino que lo que estamos haciendo y está funcionando perfectísimamente es crear un código QR en el móvil de la persona, ¿no? Puede ir a la tienda con su familia, compra como un ciudadano absolutamente normalizado, sin ninguna estigmatización y simplemente a la hora de pagar está haciendo un Bizum, con lo cual además nos da un control perfecto para el asistente social, que sea que de Cáritas o, o de cualquier otra entidad uh -huh, social, de San Juan bueno. de Dios o del ayuntamiento uh -huh. que, que lo ha derivado o de la diputación que ha derivado de esa persona, tiene un control perfecto de cómo evoluciona esa oh. persona en ese tema. ¿no? Vale. Por lo tanto, sí. es otro muy, muy, muy de Cáritas, muy de moda Rey, pero son esos frentes, no solo el social y el medioambiental, sino también cuidar otros aspectos como este. Eh, estamos en Cantabria y en este proyecto líder, eh, podríamos decir, de reciclaje textil, como es Modarre, Textil Santanderina. Una compañía como Textil Santanderina tiene mucho que decir y ha tenido mucho que decir en esa nueva planta eh, que tenéis en Sabadell. Eh, ¿Cómo se tejen esas relaciones y qué eh, pesa más a la hora de? Daros un sí a la colaboración con vosotros. A nosotros, precisamente por esa voluntad de tener el mayor impacto posible, ¿no? De que si hoy tenemos 800 puestos de trabajo de inserción, mañana sean 900 y tal, eh, hemos colaborado con el mundo de la empresa. El mundo de la empresa no, es, no nos exagera es, no es, es que además, para poder cumplir con nuestra misión, eso que comentábamos antes, ¿no? No podemos alejarnos. De los estándares que la empresa va a exigir a nuestras personas. Uh -huh. Por lo tanto, esa proximidad con el mundo de la empresa, y eso ha hecho que tengamos colaboraciones desde hace muchos años con Inditex, no solo desde el ámbito social, o sea, como Inditex puede tener uh, colaboraciones con la ACNUR, con Cruz Roja, con Cáritas, en acciones de apoyo a, a actividades formativas, actividades en el tercer mundo, lo que fuese. Sí, que eh, desde hace muchos años, INTEX nos de considera de un socio estratégico para todo lo que es estos aspectos de reciclaje. ¿no? Eso sin duda os beneficia, entiendo. Claro, claro eso nos como permite como... poder estar en situaciones, en proyectos, como este que, que hablaremos ahora de, 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 con Textil Santanderina, a nivel europeo. O sea, de ser proyectos, vamos, yo diría que avanzadísimos en el ámbito del reciclaje textil. ¿no? Ah. O sea, esa colaboración, por ejemplo, con INTEX hizo que pudiésemos equipar. En las tres plantas que en aquel momento teníamos, Bilbao, Barcelona y Valencia, claro. ahora tenemos una cuarta planta recién inaugurada en Vallecas, en Madrid, pudiésemos equiparlo en el año 2021 con los sistemas Fibersort. El sistema Fibersort es un sistema de identificación de fibras que lo que hace es permitir romper la barrera que teníamos antes con el reciclado textil. ¿no? Una de las barreras para poder que ese reciclado textil no se convirtiese simplemente en un aislamiento o en un material para asfaltar una carretera o lo, o lo que fuese. Uh, era el conocimiento de composición de esas de prendas. Gracias, esa es Entonces, gracias sí. a la de pudimos instalar en sí. las tres plantas ese sistema de identificación sí. y eso nos ha permitido participar en más de 30 proyectos a nivel europeo, no solo con el mundo ya de, de la moda sí. de Inditex, de Mango o de Ikea o de, de, sí. de Decalon y tal, sino de la mano de grandes multinacionales químicas. Entonces, ahí hay, hay muchos proyectos que no podemos hablar por confidencialidad, pero sí que, por ejemplo, uno que es emblemático, que ha salido publicado, es un proyecto que es Lupamid, es un proyecto liderado por Inditex y por BASF, BASF la multinacional química, una de las tres referentes mundiales en ese tema, en la que se planteó el reciclado de los tejidos de poliamida, de ropa usada. ¿no? Eso hizo que a través de esos sistemas de Fireshore pudiésemos identificar mediante más de 500.000 lecturas. Eh, el material de poliamida que tenía una composición más del 80% que pudiese ser susceptible de ese reciclado químico. ¿no? Todo eso a través de un proyecto que ha durado más de un año y medio con Inditex y con BASH ha llegado a, a solucionar ya el tema del reciclado químico. O sea, a partir de esas muestras que, que preparamos con esa composición, lo que hizo BASH fue de hacer un procedimiento en el que lo que consiste es despolimerizar esa poliamida, purificarla para volver a polimerizarla y crear una nueva poliamida. ¿no? Eso ha, se ha concretado en un lanzamiento en febrero del, de este año, 2024, de esa colección, de una primera colección de unas prendas que lanzó Zara, por la marca Zara en que eran una, unos anoraks, o sea, eso se puede encontrar en internet, en lo que todo el anorak estaba, estaba hecho con esa poliamida reciclada que se había clasificado en la planta de Barcelona a partir de esos restos de la ropa recogida en contenedores. ¿no? Y cuando digo todo el anorak, lo que era sorprendente para nosotros es que no solo era el tejido exterior o el forro, sino sí. que incluso la cremallera los velcros, ah, los botones, el hilo de coser estaba hecho con esa polémica. ¿no? Esa capacidad tan grande tractora ¿no? de Inditex o de BASF en y el mundo de la industria hizo que se implicasen esos grandes fabricantes. O sea, que el hilo de coser lo hiciese Guterman, que las cremalleras las hiciese Yoshida y Kaka, que Velcro lo hiciese Velcro o ¿no? cualquier otro. Uh -huh. En fin, o sea, que los grandes del sector cada uno se comprometieron. Por lo tanto, ya hemos avanzado y ahora estamos en otros procesos con el poliéster, con el algodón. Pero habíamos partido del textil santanderina. Esa capacidad de relacionarnos parte de, de una realidad que también a veces no es muy conocida y es que España es el mayor productor europeo de hilo reciclado preconsumo. O sea, eh, en España se están produciendo más de 60.000 toneladas anuales de hilo reciclado preconsumo. ¿Cuál es la diferencia? Preconsumo es el, el, los restos de tejido cuando se fabrican las prendas, que ¿Sí? se pone un patrón, evidentemente esa manga tiene un exceso que no cabe, todos esos restos, por decirlo de alguna manera, o finales de pieza, se recogen separadamente, es un resto del que se conoce la composición, porque cuando eh, extienden los tejidos saben que eso es algodón Exacto. 90 o algodón 100, es uniforme de color, es una fibra que no tiene desgaste, que no ha sido lavada, planchada, centrifugada sí, 80 veces, que no ha sido lavada la piedra, y por lo tanto es una, una prenda donde la industria española y especialmente Textil Santanderina tiene... han liderado ese reciclaje de esos restos de fabricación para convertirlos en nuevas fibras, ¿no? Uh -huh. O que es un algodón okay. reciclado. ¿Cuál era la barrera? Que las prendas post-consumo, teníamos una primera barrera que era el desconocimiento de esa composición. Uh -huh. La variedad de colores, uh -huh. la variedad de composiciones, 90% algodón, 10% poliéster, 70 algodón, 30 poliamida, acrílico, lana. O sea, era, todo, ¿no? esa era la primera barrera que con Fibersol la rompemos. Sí, sí. La segunda es que ese, esas fibras que preparamos... Están más eh, perjudicadas, por decirlo de alguna manera, por ese tratado que ha tenido en su vida, de lavados, centrifugados, planchados, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces ahí se abría un mundo en el que nos hemos encontrado eh, cuatro actores: Modarre, a través del proyecto de Barcelona, de la planta de Barcelona, de Formación y Trabajo, Margasa, que es un fabricante español, pero que es referente mundial de maquinaria de reciclado textil, o sea, precisamente esos pedazos de tenías de convertirlos en esas nuevas fibras. Halotex, que es un fabricante de prendas, que no es conocido al gran público, pero fabrica prendas yo diría, a nivel mundial, pues desde Inditex, Mango, pero también Patagonia, Nike, o sea, es un fabricante de, de prendas para estas grandes, especializado precisamente en, en el tema de reciclado textil, y el cuarto agente, que era Textil Santanderina, con todo su know-how en todo el tratamiento de hilos. ¿no? Y que partíamos de, de un proyecto que precisamente Textil Santanderina y Halotex tienen en Tánger de reciclado precisamente de una planta donde en la sí. misma planta esos excesos de corte se Pero... acaban convirtiendo en nueva fibra. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que va a pasar en ese proyecto que se llama The Post Fiber, donde están estos cuatro agentes, que muy posiblemente habrá un quinto muy pronto, en, en la planta de Barcelona, la nueva planta de Barcelona en Sabadell, que tiene 24.000 metros cuadrados. Se va a producir todo el proceso. Va a entrar esa bolsa de plástico que el ciudadano nos ha depositado en Laredo Perfecto. o en Santander o donde fuese, que se habrá clasificado una parte para reutilización y que acabará en una tienda de aquí o de allá. Habrá una parte que se va a exportar para ser reutilizada en África o en, en otro país de destino. Y una parte va a ser reciclada, preparada para un reciclado de pero otra en esa misma planta va a ser convertida por The Post Fiber con esa tecnología que nos aporta. Textil, Santanderina, Jalotex y Margasa en una nueva fibra. ¿no? O sea que vamos a tener una trazabilidad desde la bolsa de residuo a una nueva fibra, ¿no? cerrando ese círculo. Por lo tanto, ya se ve que es un proyecto que entusiasma. <laughs> sí, eh, nos estamos quedando sin tiempo, Albert, y, pero sí me gustaría acabar esta conversación precisamente lanzándole la pregunta de inquietud o realidad. ¿En cuánto tiempo va a ser eh, posible esto de la economía circular siendo el responsable de un proyecto como Modarre, a su juicio? Yo creo que estamos en proceso de aceleración. O sea, es un proceso absolutamente irreversible. La sociedad no aceptaría un paso atrás en este tema. Yo creo que los agentes de, del sector están absolutamente convencidos e implicados en este tema y, por lo tanto, es un camino que lo vamos a recorrer de una manera muy rápida en los próximos años y pasando cosas como lo que he explicado de ese reciclaje de poliamida. A mí me lo, yo soy licenciado en ciencias químicas y me lo cuentan hace cuatro años y hubiese no. dicho, uy, eh, eh, ciencia ficción. No, ya es una realidad y muy pronto vamos a tener resultados con ser con algodón, con separaciones de estos tipos. Muchísimas gracias, Alberto. A vosotros por darnos la próxima. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya ven que esto de la, del reciclaje de la ropa usada y de los proyectos y las diferentes patas que tiene Cáritas y sus diferentes proyectos daría para muchos espacios más. Así que poco a poco aquí en Popular Televisión nos iremos haciendo eco de todos y cada uno de ellos. Sin más, despedimos un nuevo espacio de Cantabria de cerca.